Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video donde les voy a mostrar este maquillaje que lo pueden utilizar para esos días que nos invitan sin previo aviso. Para mi gusto lo utilizaría en la noche, pero ustedes lo pueden utilizar cuando quieran. Y disculpen mis fachas, por favor. Comenzamos poniendo un primer por toda la cara. Les recomiendo que también lo usen en sus ojos para que ya después no tengamos que utilizar otro primer. De base voy a usar esta y la voy a poner a toquecitos por toda mi cara y después la voy a difuminar con una brocha muy bien. Las brochas que yo estoy utilizando las compré en eBay, bueno, no todas, es las que son de este color, y la verdad se las recomiendo porque para las cosas líquidas o en crema son de maravilla y son súper baratas. Después voy a sellar todo con estos polvos. Y sí, disculpen, a veces se me mete la música. Sí, algo así. Ustedes me comprenden, ¿no? Después voy a utilizar este bronceador y voy obviamente a broncear mi cara, pero yo lo utilizo más como contorneo mi cara para que no se vea tan redondito. Y la voy a poner en mis cachetes, en la frente, en la nariz y en mi barbilla. Te recomiendo que siempre que difumines, difumines hacia arriba, porque si lo haces hacia abajo, lo que vas a hacer es que te veas un poquito más gordita de la cara. Con el mismo bronceador voy a utilizar una brocha más pequeña y voy a afilar, o no sé cómo se diga, mi nariz. Después voy a utilizar este blush y voy a utilizar la misma brocha que utilicé para el bronceador. Y solo voy a poner muy muy poquito y después lo voy a difuminar con otra brocha. Para mis ojos voy a utilizar este delineador en gel con su brochita que ya viene incluida. Y lo que yo hago es que empiezo de afuera y de ahí me voy hacia adentro. Y bueno, no sé cómo explicarle, pero aquí lo pueden ver. Y después uno todo muy bien. Esa es mi manera en la que a mí me funciona. No quiere decir que es la manera en que debe de ser, pero para mí es la manera en que se hace más fácil. Y también utilizando el mismo delineador voy a delinear la línea de agua. Y exactamente lo mismo voy a hacer con el otro ojo. Disculpen si como que atrás escuchan como que ruidos de aviones, pero yo vivo cerca del aeropuerto y por eso se oye así. Después voy a utilizar esta sombra negra y lo voy a difuminar como, no sé si les pasa, pero a veces cuando uno se pone delineador se queda como manchitas debajo del ojo y es mejor difuminarlas. Yo las difumino con sombra y se ve mucho mejor. Ahora las cejas, pero ver las cejas es muy aburrido, así es que hay que brincarnos este pasito porque yo me tomo mucho tiempo haciendo mis cejas. Y voilà, ya están. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner rímel en nuestras pestañas y yo utilizo 2 o 3 o 4, las que tenga a la mano, y pongo muchas capas de ellas. Si no utilizo pestañas postizas, trato de utilizar mucho rímel arriba y abajo. Después para la boca voy a utilizar esto y creo que es lo mejor que puedes utilizar, un labial rojo. Yo voy a utilizar este de NYX que después se hace mate y queda de maravilla, en verdad se los recomiendo. Y un tip rapidito, hagan esto para que no se les manchen los dientes. Espero que les haya gustado chicas y nos vemos en el próximo video. Bye bye.